Bienvenidos a Class for Crypt. Tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 8.2 Algoritmo de redes de Feistel y cajas S. Esta clase pertenece al módulo 8 dedicado a la criptografía simétrica en bloque. En estas dos diapositivas te muestro los títulos de las 24 clases que ya hemos publicado en este canal class for crypt con más de 12.500 visualizaciones en cuatro meses. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy que está dedicada al algoritmo DES. La lección 8.2. Algoritmo DES, redes de Feistel y cajas S. Nuestra agenda será la siguiente. 1. Estudio cronológico del Data Encryption Standard DES. 2. Limitaciones de la NSA a los tamaños del bloque y de la clave. 3. La clave real del DES y el código hexadecimal. 4. Redes de Feistel creación de bloques izquierdo y derecho del texto en claro. 5. Operaciones de permutación en el texto en claro y en resultados. Y por último, 6. Operaciones de sustitución con cajas S. Comencemos por los orígenes y la cronología del algoritmo DES. En el año 1973, la NBS, National Bureau of Standards, actualmente el NIST, llama a concurso público para un algoritmo criptográfico estándar con fines, en este caso, ya no militares. En el año 1974, la NSA, National Security Agency, declara desierto el primer concurso. No obstante, se publican unas segundas especificaciones y se elige como ganador al algoritmo Lucifer, un algoritmo original de IBM, desarrollado por Hoss Feistel y unos investigadores de esta empresa en los años 70 pero con algunas variaciones como veremos a continuación. En 1976 el DES se adopta ya como estándar y se autoriza para ser utilizado en las comunicaciones no clasificadas del gobierno. Durante 25 años, entre el año 1976 y el año 1999, prácticamente 25 años, el DES fue utilizado como estándar mundial de la cifra simétrica en bloque. No obstante, el año 1999, después de cuatro ataques distribuidos por fuerza bruta, conocidos como DES Challenge 1, 2, 1, 2, 2 y 3, propuestos y liderados por RSA, en ese año el DES claudica definitivamente al ser roto en menos de 24 horas, y por fuerza bruta, como digo, en Internet. Durante esos 25 años prácticamente, el DES tiene distintas confirmaciones como estándar mundial. Inicialmente, como sabemos, el año 1976 se adopta como estándar de cifra simétrica en bloque. Se confirma al DES como estándar por primera vez en el año 1983. Luego, en 1988, se confirma por segunda vez el DES como estándar de cifra mundial en bloque simétrica. En ese mismo año, en 1988, la NBS cambia de nombre y pasa a llamarse NIST, el actual National Institute of Standards and Technologies. En 1993 se confirma el DES por tercera vez como estándar mundial de cifra en bloque. Y ya en 1999 vendría la cuarta confirmación del algoritmo DES como estándar, pero ya se indica que preferentemente deberá utilizarse una variante denominada Triple DES. Podemos decir que ya en el año 2002 definitivamente el DES se ha reemplazado porque un año antes, como sabemos, el algoritmo AES, Advanced Encryption Standard, es el nuevo estándar mundial de la cifra simétrica en bloque. Veamos qué sucedió con el DES en cuanto a las limitaciones en tamaño del bloque y tamaño de la clave. La NSA impone una limitación en la longitud del bloque y de la clave. Es decir, de los 128 bits que tenía de tamaño de bloque y 128 bits que tenía de tamaño de clave el algoritmo Lucifer, los deja en 64 bits. Con respecto a los 64 bits del texto en claro, hay poco que decir, lógicamente... Eh, para esos tiempos era bastante más adecuado trabajar con una longitud de tamaño de bloque de texto en claro más pequeño, sencillamente por optimización de recursos. Lo que sí llama la atención y muchísimo es que la clave, que inicialmente en el algoritmo Lucifer eran de 128 bits, eh, como sabéis, un algoritmo utilizado por el Reino Unido eh, pues, eh, a principios de la década de los 70, lógicamente Lucifer es en un entorno militar, la clave pasa a valer 64 bits, pero se permite utilizar en eh, eh, números en, como clave con lo cual el octavo bit de cada byte es un bit de paridad y conocido eso quiere decir que el algoritmo DES nada más comenzar de cada uno de los 8 bytes 8x8 8, 64 bits de cada uno de esos 8 bytes va a eliminar el último byte suponiendo que es un byte de paridad independientemente de que la clave yo la introduzca por ejemplo hoy en día con código has extendido que no tiene paridad que la clave la introduzca por ejemplo en hexadecimal que tampoco tiene paridad así todo el algoritmo DES lo primero que que hace nada más comenzar es eliminar cada uno de los octavos bits de cada byte con lo cual pues lógicamente como tenemos 8 bytes si eliminamos el octavo bit de cada byte pues tendremos 64 menos 8 56 bits reales eso en su momento fue bastante criticado y quizás fue una de las razones por la cual el algoritmo DES se, eh, se rompió eh, tan rápido. Seguramente si la clave hubiese sido en vez de 56 bits reales hubiese sido 64 bits, pues seguramente había durado unos cuantos años más. ¿Eso qué quiere decir? Que el espacio de claves entonces ahora no es 2 elevado a 64, sino que es 2 elevado a 56. Es verdad que veremos en alguna próxima clase que haya algunas claves que en DES no son válidas, así como el algoritmo A es una clave de todos ceros, es totalmente válida. el algoritmo D es una clave de todos ceros o de todos unos, por la forma en que genera las subclaves en cada una de sus 16 vueltas o rondas, eh, serán claves que no serán válidas. Y también habrá unas claves que se llamarán débiles y débiles pero en el Fondo es un número muy pequeño de clave, una, una docena de claves, como mucho, que pues hacen que lógicamente el espacio de clave sea un poco más reducido que este número. Pero así, todo estamos hablando, como es un número que pareciera que es inmensamente grande, pero. Desde el punto de vista de la criptografía, son tan solo 72.000 billones de valores. Es decir, un número muy bajo para la criptografía. Quizás sería apropiado para los años 70, pero ya para los 80 sería bastante criticable. Y en los años 90, prácticamente el algoritmo DES duró hasta el año 2000, por así decirlo, en los años 90 era un número extremadamente bajo. Como veremos en próximas clases, que como digo, un algoritmo que tendría que tener una fortaleza por ataque por fuerza ruta de cientos, de miles, de miles, de miles de millones de años, se rompe solamente en menos de 24 horas. Nada más que porque la clave es tremendamente pequeña. Bien, con respecto a esta reducción tan llamativa ¿no? de, 60, de 128 bits inicialmente que tiene Lucifer, dejar los 64 bits la clave y encima pues la clave verla reducida aún más a nada más que 56 bits, hay dos versiones y cada uno se quede con la que crea más más prudente. Seguramente las dos tienen algo de razón, pero pues eh, os la voy a decir Primero que nada, pues estamos hablando de los años 70, acabamos de salir del tema de los semiconductores, ¿no? Eh, comenzamos a tener circuitos integrados, eh, había ciertos problemas de disipación de calor, de consumo de energía, no tan marcados como se tenía anteriormente con las válvulas, ¿no? Eh, pero sí, eh, había todavía una tecnología más o menos incipiente de semiconductores y de circuitos integrados. Entonces, la dificultad para diseñar chips capaces de operar de forma eficiente en temas de consumo y de coste. Para una clave de 128 bits, hacía recomendable para esa década de los años 70 pues tener pues, un tamaño de clave relativamente pequeño. Eso es aceptable desde el punto de vista de la tecnología y más que nada de la electrónica. Pero también existe una segunda versión que sería una política de seguridad interna para proteger información sensible ante ataques externos y poder realizar por fuerza bruta ¿vale? un ataque a cualquier pues, documento que estuviera cifrado con el algoritmo DES, que como sabemos iba a ser conocido por todo el mundo, su código fuente además era abierto y podría entonces pues, haber en algún momento alguna necesidad de pues, intentar romper un cifrado en un tiempo relativamente prudente. Esas dos versiones, como digo, pueden consistir, cada uno que tome la que crea más conveniente. Yo desde mi punto de vista creo que las dos tenían una justificación, una del tipo política y otra del tipo pues, electrónica. Y entonces pues eh, eh, esa sería quizás las razones por las cuales, como veis, el espacio de claves es de 128 bits en torno militar a solamente 56 bits en torno civil, pues era un valor bastante criticado por todos los expertos en aquellos años. Veamos un poquitín más el tema de la clave real del algoritmo DES. Fijaros en tema de eh, el, en, si hacemos una relación con respecto a los años en que se inventaron distintos tipos de códigos. Fijaros, el código ACI, American Standard Code for Information Interchange, se crea en el año 1963 por ASA, American Standards Association, hoy en día ANSI, ¿no? Eh, se llama American National Standards Institute. Año 1963. Ese código tiene solamente 7 bits para representar hasta, 100, hasta 128 caracteres, de los 8 bits de cada byte, los primeros 7 bits son de datos y el último bit se usaba, se usaba para como un bit de paridad, por ejemplo, para detectar errores de transmisión. ACI fue publicado como estándar en el año 1967. Como vemos, pues bastante bastante años, prácticamente pues 10 años antes de la publicación del algoritmo DES. Actualmente, hoy en día, como sabemos, usamos algo que se conoce como ACI extendido. Eh, en realidad, su nombre real es ISO IEC 8859-1, también conocido como Latin 1. En fin, hay, como sabéis, una gran cantidad de códigos. Ya os entrego, os entrego en la... Bibliografía, al final de todo, una tabla, una tabla con distintos códigos. Eh, por si alguien pues, quiere eh, recordar un poquitín qué es lo que significa el código hacia extendido, el código hacia bajo, etcétera. Eh, y entonces, en este caso, el hacia el extendido que usamos hoy en día, que tenemos en todos los teclados, por ejemplo, ya eh, los 8 bits de cada byte son bits de datos, no hay ningún bit de paridad. Se dice que pues, eh, el código hacia extendido en realidad. Se utilizó en distintas máquinas anteriormente, pero pues se podría eh, decir que eh, dentro ya de un ordenador eh, fue tomado en cuenta por primera vez por IBM, más o menos por ahí por el año 1981. Pero si os fijáis, otra cosa muy interesante, el código hexadecimal. También fue introducido en computación por IBM en el año 1963. Fijaros que prácticamente simultáneo con el primer código ACI, el código de 128 caracteres. Y el código hexadecimal, como sabéis, <coughs> codificamos los números 0, 9 y, A y F, es decir, codificamos. 16 valores, del 0 hasta la F, el 0 sería 0,0 pues, eh, a nivel de byte, y la F sería eh, pues, el, y, y el, y el, y el 15, ¿vale? Sería pues, eh, 0F en hexadecimal. Ese código, pues no tiene paridad. Y lo que llama atención es por qué eh, la NSA, eh, cuando pues, eh, aceptó el algoritmo DES como estándar en tanto que es un algoritmo que no se iba a utilizar a nivel masivo hoy en día por cualquier tipo de usuario hoy en día la criptografía como sabéis está bastante pues, socializada por así decirlo vale democratizada si queréis que la usa cualquier persona eh, en esos años eh, se usaba solamente en entornos bastante restringidos ya no en entornos militares pero la gente que usaba la criptografía pues lógicamente era gente entendida no eran ingenieros eran informáticos eran gente de telecomunicaciones industriales que estaban trabajando con grandes computadores y se podía perfectamente haber dicho que la clave debería introducirse sí o sí en formato hexadecimal. Hoy en día lo reconocemos, ¿no? Hoy en día si queremos decir si una clave es mejor introducirla en texto ACI o en texto hexadecimal, lo que decimos lógicamente en clases es que hay que introducirla en código hexadecimal por una razón muy sencilla. Sencillamente el código hexadecimal tiene una mayor entropía que el código ACI. ¿Por qué? porque en el código hexadecimal cualquier valor es válido, ¿vale? Desde el 0 hasta la F, y yo puedo tener un valor que son todos ceros o todas f es decir, desde en binario 0, 0, 0, 0, 0 hasta en eh, binario 1 1, 1, 1, cualquier valor es exactamente igual. En cambio, en el código ACI, el código ACI extendido de hoy en día, de los 256 caracteres, pues hay una gran cantidad, unos 50 aproximadamente, que no son imprimibles. Y si no son imprimibles, yo no los puedo eh, pues, eh, poner como algo que se introduce por teclado, ¿verdad? Con lo cual, pues hay una menor... Probabilidad de que exista una cadena de todos ceros o una cadena de todos unos o cualquier valor intermedio, eh, existe menos posibilidad de hacerlo con código hace que hacerlo con hexadecimal. Y entonces llama la atención que pues, eh, no hubiese forzado pues, eh, eh, la NSA a utilizar como clave lo que usamos hoy en día, ¿no? Hoy en día siempre introducimos una clave del tipo hexadecimal. Por ejemplo, una clave que del algoritmo eh, AES de 256 bits, lo ideal sería pues, eh, generarme una función hash mm, SHA2, por ejemplo, SHA256, poner una frase relativamente personal que solamente yo conozca, eh, que no sea una, una frase muy popular, lógicamente, y esa frase sacarle a la función hash. La función hash por defecto se entrega en formato pues, eh, eh, hexadecimal. Eh, la razón, pues eh, lógicamente, pues, eh, es, es que pues, no tendrían seguramente una capacidad de cómputo suficientemente adecuada en esos años 1976 para romper por fuerza ruta una clave de 64 bits, es decir, hacer 2 elevado a 64 intentos, pero posiblemente sí tendrían pues, alguna máquina especial o algún tipo de computador especial que era capaz de hacer en un tiempo relativamente prudente 2 elevado a 56. Bien, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción cronológica y un poquitín de, de, de historia del algoritmo DES, vayamos a cómo trabaja el algoritmo DES por dentro. El algoritmo DES trabaja con lo que se llama las redes de Feistel. Viene su nombre, lógicamente de Horst Feistel, este investigador de IBM que con su grupo de trabajo primero... Diseñaron el algoritmo Lucifer, el entorno militar, y luego pues ese algoritmo Lucifer dio paso eh, al algoritmo llamado DES Data en Standard. Como es aquí, pues una red del tipo del tipo Feistel, lo vemos aquí, ¿sí? lo vemos aquí, pues tenemos eh, que el, tex, el texto, el, el mensaje N, en este caso pues el algoritmo DES de 64 bits, forma dos bloques, un bloque A de 32 bits izquierdo y un bloque B de 32 bits derecho. Son dos bloques, como es de n medio bits. Bien, la red de Feistel en el algoritmo DES solamente afectan a más que un bloque, como vemos a continuación, pero de forma genérica podemos decir que esta sería una red de Feistel. Es decir, de arriba hacia abajo aparece la operación de cifrado, y como es la operación de cifrado, al final aparecen dos bloques de 32 bits: un bloque que sería el bloque A, XOR, XOPI x sub i ya veremos que es una salida de una función del tipo no lineal y el bloque b sería pues la salida de b sería pues el bloque b xor x sub i lógicamente tenemos un bloque de 32 bits y otro bloque de 32 bits con lo cual entran 64 bits de entrada y salen 64 bits de salida lo importante de esto es lo siguiente el x sub i es una función que se obtiene o bien aplicando ¿vale? una función f a los dos bloques como aparece aquí al bloque al bloque a y al bloque y al bloque b pero si fijáis aquí la operación que se hace del tipo XOR ¿Vale? Y entonces hago XOR de 32 bits, de 32 bits. Lógicamente aquí la saldría serían 32 bits. Lo que entra en la función F serían 32 bits. Hago la función F, un conjunto de operaciones, que debe ser una función del tipo no lineal, porque ahí va a tener que recibir la fortaleza del algoritmo. Y entonces la salida sería X sub I, que se sumaría XOR a la parte izquierda y se sumaría XOR a la parte derecha. ¿Dónde está la gracia de este algoritmo? Pues bastante sencillo, ¿no? Lo podéis ver por la función XOR que sabemos que es de tipo involutiva. Es decir, si ciframos de arriba hacia abajo, vamos a poder decifrar de, de abajo hacia arriba. Entonces, el criptograma sería parte izquierda AXOR i y parte derecha B I, es decir, tendría un criptogama de 64 bits. Si hacemos las operaciones hacia arriba, ¿qué sucede cuando yo tengo aquí en la parte derecha, como veis, B XOR y, y aquí tengo XOR I? Pues lógicamente, pues al hacer B X or y, y otra vez XORI, I, lo que tengo es B. Lo mismo sucede con la parte izquierda, la parte izquierda tengo A XOR Y como el criptograma o como primera parte, primer bloque de criptograma y como aquí me genero otra vez x, eh, x sub Y, me lo genero con la función F con la clave K sub Y que todo el mundo conocemos, todos los que trabajamos eh, con, con este algoritmo, pues entonces hago A XOR Y, otra vez XOR Y, se anulan los XOR Y, XOR Y y me queda solamente el bloque A como está puesto aquí a la derecha. Entonces como veis pues tengo pues eh, ya la solución de un cifrado y un descifrado. El cifrado va a ser de arriba hacia abajo y el descifrado va a ser de abajo hacia arriba muy bien, pero ¿dónde está la fortaleza del algoritmo? la función XOR no me entrega ningún tipo de fortaleza, porque como sabemos todo el mundo la conoce, y entonces lo que se hace, se deshace con ningún tipo de, eh, de dificultad, lo importante es que esta función F, que aquí aparece sea una función del tipo no lineal que sea una función difícil de invertir que sea muy fácil hacer la función directa es decir, sobre, eh, conociendo una clave K sub i, conociendo la salida de este XOR de la parte izquierda a la parte derecha, ¿vale? Eso son valores Conocidos 32 bits aquí y 32 bits aquí, hacer esta función f para que me salga un valor x sub i. Ese valor x sub i tiene que ser un valor que tenga ciertas características de aleatoriedad, es decir, vale, puede ser eh, dado de la función f que sea del tipo no lineal y además esta función debería ser del tipo no invertible. Es decir, debería ser muy fácil aplicar la función F con eh, el, la salida del XOR y la clave K sub i, pero tendría que ser muy difícil a partir ¿vale? de ese X sub i, derivar la parte que correspondía al vector de texto ¿vale? de 32 bits y la parte que correspondía a la clave. Eh, y ahí va a residir la fortaleza del, de las funciones del tipo, del tipo Feistel. Aquí lo importante es que el algoritmo es no va a aplicar la función f a las dos mitades como veremos a continuación solamente la aplicará a una mitad mitad de derecha mitad de izquierda como queramos luego veremos que será a la mitad de derecha por por sencillamente efectos de diseño pero eh, lo que va a ir haciendo es que entonces como va a aplicar la función f y como veis a a la función f es donde aparece la clave K sub I, la clave que voy a mezclar como sabéis texto en claro con, con, con clave, pues entonces eh, y si afecta solamente al bloque B y no al bloque A, lo que se va a hacer es que luego en la segunda vuelta el bloque A se va a la izquierda y el bloque B se va a la derecha. Es decir, voy a ir intercambiando los bloques eh, en un conjunto de vueltas que en el DES serán... 16 vueltas y eso va a decir que entonces la función f que como veis aquí interviene la clave k pues esa función f va a afectar tanto a la parte izquierda como a la parte derecha del bloque del texto en claro vale veamos un pequeño ejemplo bastante gracioso bastante simpático de lo que sería utilizar una red fighter con una cifra del tipo clásica no entonces fijáis aquí tenemos pues un pequeño ejemplo star wars la misión continúa y tenemos ese texto: Star Wars, la misión continúa. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Fijaros, vamos a utilizar este tipo ¿vale? de eh, cifra muy, muy elemental para que sea muy fácil su seguimiento. Vamos a hacer lo mismo que hace el algoritmo DES. El algoritmo DES, vamos a ver que utiliza un conjunto de operaciones, permutaciones, y luego utiliza otro conjunto de operaciones, sustituciones. Es decir, como cualquier algoritmo que se precie actual, el moderno es un, un algoritmo de producto en donde se aplica tanto permutación, transposición, como sustitución. Entonces, en cuanto a la sustitución, lo que haremos será una sustitución muy simple, que el texto en claro, trabajaremos en módulo 27, que el, eh, la letra nada más que el alfabeto, porque es cifra clásica, alfabeto en español, que el texto en claro, M minúscula, será sumar nada más que un carácter a la derecha. Es decir, la A es la B, la C es la D, ¿vale? Pues eh, la M es la N, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a decir entonces que trabajaremos en bloques, también lo mismo, ¿no? Si el test trabaja con bloques de, de, 8, de 8 bytes, aquí, pues, para hacerlo más sencillo, trabajaremos con bloques de 4 letras. Con lo cual, Star Wars, la misión continua, le quito las cosas que no interesan, como sabéis, en criptografía clásica, el espacio en blanco, la coma, etcétera, Y nos quedamos con ese texto, Star Wars, la misión continúa Y si os fijáis, me ha calzado exacto para que haya eh, un número eh, continuo de bloques de 4 de cuatro, de, de cuatro, de cuatro, de cuatro caracteres. Eh, si no, como sabéis, habría que introducir relleno, ¿verdad? Los rellenos en criptografía clásica eran una letra y los rellenos en criptografía moderna va a ser un conjunto de bits en función de cuál sea el modo de relleno. Entonces partimos con el primer, primer bloque, si os fijáis, start. ¿Vale? Word serían pues, los, los bloques que yo voy a cifrar, aquí las, las, los, los, cuatro, los cuatro caracteres de la parte izquierda y los cuatro caracteres de la parte derecha, ¿vale? como, si fuera, como si fuese el algoritmo de eso. Entonces, lo que voy a hacer es que la parte derecha no la voy a tocar, en este caso, pero aparece Word, 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 exactamente igual, pero la parte izquierda sí que voy a aplicarle las operaciones. Por ejemplo, sustitución. Sustituyo... ¿Vale? El texto, la S, por la T, porque le añado un espacio, luego la T por la U, la A por la B y la R por la S. Nada más que una sustitución. Y a continuación hago una permutación. Como veis aquí, la permutación pone 3, 2, 4, 1. Es decir, primero pongo el carácter que está en la posición 3, luego el de la 2, luego el de la 4, luego el de la 1. Entonces, como veis aquí, pues, el carácter de la posición 3 es la B, el carácter de la posición 2 es la U, el carácter de la posición 4 ¿vale? es la S y el carácter de la posición 1 es la T. Y como es entonces aparece como BUST, bien. Pues una vez que hago esto de aquí, vale, aquí tenemos en la primera vuelta. Y eh, pues solamente eh, como veis, he afectado, he afectado nada más, vale, que a un bloque. En este caso ha sido, en este ejemplo, el bloque izquierdo. El bloque derecho no lo he tocado. ¿Qué hacemos en la segunda vuelta? En el primer bloque, ¿Mm? el primer bloque era Star Wars. Pues paso toda la parte derecha como parte izquierda, vale, con lo cual paso el Wars como parte izquierda como parte eh, como parte izquierda y el B lo paso como parte derecha si os fijáis aquí en la segunda vuelta, aún tengo texto en claro, ¿verdad? Porque el WARS es texto en claro, pero el BUST ya es texto cifrado. Y entonces las operaciones que hago ahora de sustitución y de permutación las hago sobre words. Entonces la W pasa a ser la X, la A pasa a ser la B, la R pasa a ser la S, la S pasa a ser la T, por la sustitución de M más 1, módulo 27, y luego hago la permutación, ¿no? 3, 2, 1, 4, con lo cual tengo el 3 es la S. El 2 es la B, el 4 es la T y el 1 es la X. Y aquí ya tengo, como es, el primer bloque hecho de los 8 caracteres, como si fueran los 8 bytes del algoritmo DES. Entonces, como veis, he trabajado con un bloque de 4 caracteres, eh, que serían, por así decirlo, los 4 bytes del algoritmo DES, y he hecho las operaciones en primera vuelta y segunda vuelta. Esto sería un primer bloque. El segundo bloque sería la misión. Y el último bloque sería continuar. Estaría cifrando como veis tres bloques. Sigo esta operación, ¿vale? Haciendo pues el bloque 2, sigo haciendo el bloque 3, y como veis, pues ya he terminado la operación de cifra, y ahí tenemos cuál sería el resultado: la S, la B, la T, la X, la, la, la B. Armando bloques de 5 en 5, que es como sabéis, era bastante característico en criptografía del tipo clásica, eh, y tendríamos, como veis, un cifrado eh, basado en eh, la red de Feistel, pero eh, tomando en cuenta la criptografía del tipo clásica. Aunque parece increíble, el algoritmo DES va a ser exactamente lo mismo, solamente que en vez de trabajar en modelo 27, va a trabajar pues, con la 3AC que tiene pues, eh, cualquier ordenador hoy en día, eh, y eh, las operaciones van a ser las mismas de sustitución y de permutación, quizás un poquitín más complicadas, porque va a sustituir un bloque de, 32, de, de 48 bits por un bloque de 32 bits en las famosas cajas S, eh, y luego lo que va a introducir, algo que no podíamos hacer aquí en la cifra clásica, ¿no? se podría hacer, pero sería bastante más eh, sin sentido, sería introducir unas operaciones del tipo XOR. Cuando tenga, vaya a hacer operaciones con el texto en claro, y con la clave, y luego antes de ir cambiando la parte derecha a la parte izquierda, lo que habrá también será unas operaciones del tipo de cresor. Pero en el fondo, el algoritmo DES hace prácticamente lo mismo a que vemos aquí en este ejemplo, como es bastante simpático y bastante simple. ¿Cómo serían entonces las redes feistel en el algoritmo DES? ¿Cómo son? Lo tenemos aquí a la derecha, como es, partimos con el texto en claro, 64 bits. Luego hay lo que se llama una permutación inicial. Sencillamente va a cambiar los, los bits de lugar del bit 1.64, los va a cambiar de lugar. Luego vamos a ver por qué. Y si eh, parto, ¿vale? Haciendo una permutación inicial, entonces al final hago una permutación inicial a la inversa, menos 1. Es decir, los bits que lo he movido de un lugar a otro, luego los devuelvo a su lugar original. Ya veremos más adelante para qué se hace esa permutación eh, eh, en donde sencillamente cambio los 64 bits de esto en claro, los cambio de lugar. Como es entonces, lo que hacemos es que tenemos una parte izquierda, llamado A0, que son 32 bits, y una parte derecha, llamado B0, que son 32 bits. Aquí, si os fijáis, solamente yo estoy mezclando. La parte derecha con la función f, la función f es donde va a estar la clave y la función del tipo, como sabemos, de un solo sentido, muy difícil de romper, eh, y donde va a recibir la fortaleza del algoritmo DES. Introduzco una clave K 1, vamos a ver que el DES en la clase de la semana que viene, vamos a ver que va generando un conjunto de subclaves, como va a hacer un conjunto de seis vueltas, va a generar 16 subclaves. La clave K1 para la vuelta 1, la clave K2 para la vuelta 2, y así hasta la clave K16 para la vuelta 16. Entonces meto los 32 bits que hay del texto en claro con la clave caso 1 en la función F. Lo que sucede es que vamos a ver que aquí era un pequeño problema. Eh, la clave caso 1 inicialmente, no sabemos lo que sucede más adelante, ¿no? pero inicialmente son 64 bits. Luego vamos a ver que se quedan en 56 por el bit de paridad. Pero así todo, 56 bits, yo no puedo hacer un XOR con 32 bits. Deben ser los dos eh, bloques de texto en claro y de clave deben ser de igual tamaño. ¿Qué se hace en la práctica? Unas operaciones de permutación. Que es nuestra contratación para adecuar ese bloque derecho B de texto en claro con esa clave o subclave caso eh, sub puro para que ambos tengan igual cantidad de bits y puedan entrar a esta parte de color amarillo, que es la función f, que es la, la donde está la operación, eh, que es una operación de un solo sentido, y es muy difícil invertirla, y ahí es donde reside la fortaleza del algoritmo. Una vez que te envío esa operación, hago un xor como es con la parte la parte izquierda, ¿vale? Aquí salen 32 bits que los envío a la parte derecha de la segunda vuelta. Y si os fijáis, la parte derecha de la primera vuelta, el peso 0 pasa sin tocar, ¿vale? Como parte izquierda de la vuelta número siguiente, la vuelta número 1. Eso lo hago, un conjunto de vueltas, eh, y entonces al final lo que obtengo ¿vale? es eh, el cifrado de un primer bloque de 64 bits de texto en claro que aparecen como texto cifrado o criptograma de 64 bits. Bien, pues aquí tenemos entonces a la izquierda indicado lo que va haciendo cada una de esas operaciones: cifra bloques en claro de 64 bits. Usa una clase de 64 bits que se verá reducida a 56 bits por el famoso bit de paridad, queramos o no queramos, siempre lo va a quitar. Va a usar 16 vueltas, por lo que vimos en una casa anterior, ¿no? En la casa anterior vimos que era recomendable que estos algoritmos hicieran operaciones de sustitución y de permutación que fueran muy sencillas. Pero que esas operaciones para darle fortaleza al algoritmo le hicieran repetidas veces, ¿no? Os acordáis del civil ¿vale? De, del, del aceite y el huevo para hacer mayonesa. Pues ahí están las 16 vueltas que hace el algoritmo DES. Entonces, como tiene 16 vueltas, va a tener que usar una subclave o una clave para cada una de las vueltas. Y va, vamos a ver en la próxima clase, la semana que viene, cómo se generan esas 16 subclaves y cómo se cifra y cómo se descifra. Lo importante es que en la forma de generar esas claves, lo veremos como digo la semana que viene, en la segunda clase del algoritmo DES, de es que vamos a tener un conjunto de desplazamientos a la clave inicial de forma tal que al final. Vamos a llegar que la clave K1 va a ser exactamente igual que la clave K 2. Es decir, están en fase. Entonces, los desplazamientos que se usan, ¿vale? Para ir de K1 a K16, vamos a ver que van a ser desplazamientos a la izquierda. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1. Un conjunto de desplazamientos a la izquierda. Y como luego K1 va a ser igual que K16, entonces al final, ¿vale? Para decipar, como hay que decipar, sabéis, Las redes de Feistel de abajo hacia arriba, voy a descipar con la clave K16, luego la clave K15, la clave K14, la clave K13, etc. ¿Cómo obtengo a partir de la clave K16 la clave 15, 14 y 13? Exactamente lo mismo que había hecho en la operación de calcular las claves K1, 2, 3, 4 hasta K16 para cifrado, pero en sentido inverso. Es decir, a partir de la clave K16, entonces ahora hago desplazamientos a la derecha. ¿Vale? Pues me, más 2, más 2, más 1, más 1, más 1, más 1, y entonces eh, voy, como veis, eh, recogiendo las claves de la clave K16 a la clave K1. Eso lo veremos, veremos en una próxima clase, pero así es como se generan las. Eh, eh, sería el algoritmo de expansión de claves en el algoritmo DES, que como veis es muy, muy sencillo. Y lo que comenté pues, eh, cuando hice esta presentación ¿no? es pues, eh, que la clave de K1 será una clave de cierto valor ¿vale? eh, y el vector B0, eh, el valor de texto de la parte derecha B0 serán 32 bits. Entonces yo voy a tener que bajar, ¿vale? voy a tener que hacer una operación de, 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 de adecuación de la clave de K1 que ya sabemos que no son 64 bits, ya sabemos que son 56 bits, eh, pero B0 son 32 No puedo hacer un XOR con 56 bits de clave de ya real, ¿vale? Y 32 bits. Lo que se hace, algo va a ser muy sencillo. La clave de 56 bits la voy a rebajar mediante una permutación eh, que se llama con compresión, que voy a bajar de 56 a 48, y el texto de 32 bits voy a hacer también una permutación, cambiar los bits de lugar, pero a hacer una permutación con expansión, es decir, voy a ir duplicando un conjunto de bits para pasar de 32 pasar a 48. Eureka, ya tengo una clave de caso 1 de 48 bits y ya tengo eh, un bloque de texto B0 con bits añadidos que son de 48 bits. Ya puedo hacer una operación del tipo XOR. Bien, ¿por qué se quiere llegar a esa valor de 48 bits? Lo veremos en la clase de hoy, porque luego esta famosa función F, donde están las cajas S, las cajas de sustitución, donde está la fortaleza real del algoritmo, vamos a ver que lo que tenemos que hacer es que tenemos que introducir 48 bits en un conjunto de cajas y de esos conjunto de cajas, que serán 8 cajas, va a tener que salir 32 bits y que va a tener que ser muy fácil ir de los 48 bits a los 32 bits no va a haber ningún problema pero por el contrario ir en sentido contrario es decir intentar atacar el algoritmo ir de esos 32 bits de salida de las cajas S a los 48 bits iniciales sabiendo que por cada bloque tenemos 16 vueltas vais a ver que ese ataque es tremendamente costoso y es muchísimo más costoso que romper al algoritmo DES en sí será muchísimo más costoso como veremos en la clase de vídeo al final romper las cajas ese que romper el algoritmo de S. El algoritmo de romperlo va a ser intentar 2 elevado a 56 claves, ¿no? No hay más que eso. En cambio, romper las cajas S vais a ver que llegaremos a 2 elevado a 256, un valor astronómicamente mucho mayor. Bien, pues entonces lo que como veis hay un conjunto de operaciones de permutación con expansión y con compresión. Básicamente las de expansión se van a aplicar. Solamente al texto en claro y la decompresión compresión se van a aplicar a la clave. Con lo cual, hoy día veremos qué permutaciones con expansión o permutaciones simples, como veis aquí, el P sub pi y el P sub i, eh, a la menos uno. Se hacen el texto claro y la clase de la semana que viene veremos cuáles son las operaciones de permutación con compresión para adaptar el tamaño de, las, de cada una de las subclaves, K 1, K2, K3 hasta K16, a un número de 48 bits para poder pues, hacer un XOR con la parte derecha ampliada de 32 a dos a 48 bits. Bien, la seguridad del algoritmo 2, como ya he comentado más de una vez, reside solamente en esas cajas S. Todas las demás operaciones de permutación, de quitar bits de bits, no tienen ningún valor criptográfico, por así decirlo. Es solamente adecuar todo ¿Vale? Adecuar tanto el texto claro como la clave para entrar a la parte medular del algoritmo que son las cajas S, donde reside la seguridad. Eh, como el algoritmo el código fuente no es abierto, no es criptografía por oscurantismo, pues entonces eh, si tú me quitas un bit, yo te lo pongo. Si tú me lo pones, yo te lo quito, porque yo sé en qué posición lo quitas y en qué posición lo pones, ¿verdad? Entonces eso lógicamente no da ningún tipo de fortaleza. Lo que sí va va a dar fortaleza es esa famo famosa función f que será una función del tipo... Eh en un solo sentido, muy fácil calcularlo en un sentido y muy difícil el sentido inverso. Como veis aquí han aparecido unas flechas a la derecha, vamos a ver entonces cuáles son esas permutaciones iniciales que se hacen al texto en claro, llamado P sub i al inicio y al final, antes de sacar el bloque de texto cifrado o el bloque de criptograma de 64 bits, se llama P sub i a la menos 1, o el inverso de P sub i. Bien, entonces eh, la tabla IP se llama pues Initial Permutation. Si os fijáis, aquí tenemos la tabla. Aquí tenemos a la izquierda el algoritmo, ¿vale? donde estamos haciendo las, las operaciones. Eh, pues eh, Y entonces eh, lo que vamos a ver es cómo se eh, logra esta permutación del tipo inicial. Si os fijáis, aquí tenemos eh, puesto los 64 bits del de, eh, texto en claro. Lo que ustedes que te han puesto una forma pues, eh, relativamente interesante. El algoritmo des, si lo, lo vemos con calma, pues pareciera un poquitín como de juguete, ¿no? Pareciera que está hecho con una forma como muy caprichosa. Eh, lógicamente los, los investigadores, investigadores de IBM no lo hicieron simplemente por capricho. Lo hicieron porque conocían conceptos de pues, eh, complejidad algorítmica, como siempre hemos dicho, ¿no? Pero si os fijáis, luego vais a ver que en muchas tablas hay como una especie como de caprichosa la forma de poner los bits. Fijaros que aquí, aquí está el bit 1, luego aquí el 2 el 3, el 4, aquí están los impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ¿vale? Están todos los impares. Y aquí están todos los pares. 2, 4, 6, 8. Vamos a ver que luego va a dividir la mitad, ¿vale? La mitad de arriba, es decir, desde este punto que está aquí hasta este punto que está aquí, hasta este 8, va a ser la parte izquierda. Y la mitad de abajo va la parte derecha. Entonces, si veis, llama la atención, ¿no? Arriba todos los pares de 2 en 2, ¿vale? Y abajo, ¿vale? De la mitad hacia abajo. Todos los impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, y aquí todos los pares. ¿Qué hace la permutación inicial? Para que eh, el texto, en claro, lo, no haya redundancia al lenguaje, entre otras cosas, eh, o repeticiones de caracteres que se repiten mucho. Supongamos, eh, fijaros, eh, una, un, un documento que tenga formato, que esté escrito, escrito en Word o que eh, pues, esté pues, en Excel, si sí. vosotros lo abrís con un editor de texto, con un editor, no con no un txt, no, con un, un editor en hexadecimal, eh, vais a ver que pues al principio de todo aparece un conjunto de códigos repetidos y luego aparecen muchas cosas repetidas, ¿no? Muchos ceros repetidos, que en principio se cifrarían de forma igual. ¿No? Eh, eso vamos a ver más adelante que mediante los modos de cifra, modo del tipo CBC o contador o contador con campo de Galois, pues esos bloques tremendamente repetidos de, una, de, de un documento que tenga formato como un documento Word eh, que normalmente están al principio y al final del documento, eh, pues cuando se abre, como digo, con un editor hexadecimal, pues eh, eh, se, van a, se van a evitar. ¿no? Eh, pero aquí, pues si os fijáis, pues eh, lo que hace es que el primer, el bit que estaba aquí lo envía a este punto. Donde pongo 1, 3, 5 significa el bit que estaba en la posición 1. Este 1 que está aquí puede ser un 0 o un 1. Este 3 que está aquí puede ser un 0 o un 1. Es decir, cualquier valor que está en esta celda de, 6, de 8, 8 64 bits va a ser un 0 o un 1. El número corresponde a la posición que tenía originalmente. Entonces, ¿os fijáis, el bit número 1 lo envío de esta posición a esta de aquí. Y esta es la 40. Aquí son posee 8, 8 multiplicado por 5 filas, 40. Es decir, el bit 1 lo envío a la posición 40. ¿Qué va a tener que suceder entonces cuando yo termine todo y lo veremos en la próxima positiva? Y desde todas estas vueltas y haga esta eh, esta clave esta tabla llamada inversa de la permutación inicial, es que el bit de la posición 40, el que esté puesto aquí, lo tendré que enviar lógicamente a la posición 1. Vale, sencillamente, como veis, no tiene ningún interés criptográfico, sencillamente lo que pretendía era separar bits contiguos del texto, nada más. La tabla inversa, llamada IP la menos 1 que es la que está acá abajo, pues, lógicamente, hace lo contrario. Una vez que yo hago todas las operaciones, descifrado, etcétera, y aquí tengo este bit, el bit, en este caso, va a ser el bit número 28, eh, que, lógicamente, puede ser un 0 este o un 1, este 0 o 1 lo envío aquí. Si os fijáis, ¿vale?, aquí, ¿vale?, este bit que estaba aquí, ¿vale? que era el bit de la 40, se ha ido aquí a este punto. Es decir, en este punto inicial donde te pone el 28, aquí había un 0 o un 1 que correspondía a la posición 40, ¿verdad? 5 cinco, cinco líneas por 8 eh, columnas, aquí posición 40. Ese bit 01 que estaba en la 40 se va aquí. ¿Vale? Y aquí donde me pone 40 habrá un 0, 1 según el número que había en la posición 40, que evidentemente era el que estaba inicialmente en la posición 1. Luego se hace otra vez lo mismo y como es pues aquí también existe una, una distribución bastante interesante. ¿no? Pues el bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dos columnas a la derecha, 9, 10, 11, 2, 3, 14, Todo Entonces, ¿os fijáis es una, una distribución bastante interesante, muy, muy simpática, muy divertida. Eh, que pareciera un poquitín como de juego, ¿no? Pero como digo, eso no no no, no es porque la gente de BM estaba pues, un poquitín de broma haciendo el algoritmo, sino que pues eh, el algoritmo des nunca fue eh, descubierto como que era un algoritmo del tipo débil en su diseño. Si queréis caprichoso, si queréis poco matemático, eh, si queréis incluso hasta divertido, eh, anecdótico... Pero eh, en ningún caso era un algoritmo que tuviese un, di un diseño del tipo deficiente. De Lo que sucedía es que tenía una clave tremendamente baja de 56 bits y eso es como si hacemos yogures, ¿no? Decía en la casa anterior, si hacemos yogures... Por mucho que le pongamos más o menos eh, conservantes, al final ese, ese yogur no puede durar cinco años en tu nevera. Mm, está claro. Mm, tendrá que, aunque lo mantengas en frío, todo lo que tú quieras, tendrá un tiempo máximo de caducidad. Y eso le pasa a todos los algoritmos que tenían una clave de tipo fija. Entonces está claro el concepto de la tabla inicial, vale, de la, la IP inicial y la IP inversa. Sencillamente es cambiarlo de lugar, para pues, eh, posibles redundancias del lenguaje. Pues eh, romperlas, ¿no? Romper las estadísticas del lenguaje eh, y, eh, y no solamente el lenguaje, también pues, de archivos ¿no? que tengan formato, eh, y luego, pues antes de sacar el criptograma, se recupera esa información inicial. ¿Qué operaciones va a hacer en cada vuelta el algoritmo de Y entramos ya en la parte interesante. Si os fijáis, aquí tenemos la parte izquierda. Aquí utilicé la, la, la I de izquierda y más abajo pongo la, la, la L de left, ¿vale? Pero da igual, la I de izquierda en español y la L de left en, en inglés, y aquí la D de derecha en español, y aquí pongo la R de right en, eh, en inglés, ¿vale? De derecha. Eh, entonces, la parte de derecha, yo la voy a mezclar con la parte de la clave, lo que dijimos al principio, pero si os fijáis... Aquí tengo entre medio un XOR. Entonces no puedo hacer un XOR con los 32 bits de la parte derecha y los 56 bits que tiene la clave inicial. Ya veremos en la clase la semana que viene que estos 56 bits los voy a dividir en dos bloques de 28 y los voy a ir desplazando, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 2. Para hacer las claves caso 1, 2, 3, 4, etcétera, vale bien, pero así todo 56 bits aquí y 32 bits aquí. No puedo hacer ningún tipo de operación para entrar a donde yo quiero, que es esta parte de aquí. Las cajas S ahí está eh, la parte importante del algoritmo. Todo lo demás son parafernalia para poder eh, ajustar, vale a llegar a estas famosas cajas S. Entonces, ¿qué hacemos una permutación con expansión, lo veremos más adelante. Se llama E sencillamente tomo los 32 bits iniciales. De esta parte derecha y algunos los voy duplicando, ya lo veremos más adelante. ¿Y qué hago con la parte? Entonces, si 32 le sumo, eh, pues eh, 16, ¿vale? fijaros que me sale en este caso 48, ¿vale? Bien, pues ya tengo 48 bits, ¿y qué hago con los 56 bits que tenía inicialmente? Hago también una permutación, cambio los bits de lugar, pero algunos bits no los tomo en cuenta. ¿Vale? Tomo el bit 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 no, por ejemplo, 8, 9. Y entonces quito un total de 8 bits de los 56 y Eureka, me quedo con 48. Como digo, tanto esta operación de permutación con expansión como de permutación con compresión o, o permutación selectiva, como se llama, pues no tiene ningún valor criptográfico. Porque evidentemente lo que tú haces yo lo puedo deshacer. Pero yo tengo 48 bits aquí y 48 bits aquí puedo hacer un XOR ya mezclando, interesante, ya mezclando una clave de una vuelta y la parte derecha del texto, y eso es lo que va a entrar en las cajas S. Y entonces aquí es donde está efectivamente la fortaleza del algoritmo, que va a ser muy fácil ir de arriba hacia abajo, de los 48 bits a los 32 bits, lo veremos en la clase de hoy, va a ser muy muy sencillo, pero por el contrario, de los 32 bits devolverme a los 48 bits iniciales para poder intentar descubrir cuál era la clave aquí, va a ser computacionalmente muy 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 difícil. A continuación se hace como es una permutación simple, es decir, pues eh, aquí tengo una salida de 32 bits y los 32 bits los cambio de lugar nada más sin expandir y sin comprimir los cambios de lugar y tengo lógicamente a la salida pues sigo siendo 32 bits aquí bien pues estos 32 bits aquí le hago un x con la parte izquierda que no se ha tocado el texto en claro y eso va como parte derecha a la siguiente vuelta y la parte derecha de la vuelta anterior esta pues pasa sin tocar como parte izquierda de la vuelta siguiente y esto lo voy repitiendo un conjunto de 17 veces como veis aquí está ya indicado para lo que tengáis en vuestras diapositivas eh, todo lo que yo he indicando pues es paso a paso Está puesto aquí, ¿vale? Primero que nada, pues la expansión del te texto claro, luego la, la compresión o selectividad, permutación selectiva de los 56 bits a 48 bits de la clave. A continuación, pues lógicamente hago un XOR de 48 bits y 48 bits. Me salen aquí 48 bits que son los que entran en la caja S y en las cajas S entran 48 bits y saldrán 32 bits y esto está la fortaleza del algoritmo, ¿verdad? Bien, pues. Se hace una, una permutación, simplemente cambiar las cosas al lugar. Ya sabéis que eh, mientras más mezcle los bits, es mejor, ¿no? Porque esos son los principios básicos de la criptografía, lo de mezclar bastante bien los bits para que entonces sea totalmente difícil poder saber si un bit 1 o 0 pertenece a la clave o pertenece, ¿vale? O está más influido por la clave o más influido por el texto, en claro. Y por último, el resultado, como veis, se suma XOR a la parte izquierda, como he dicho. Eh, y aquí tenemos ya el final de pues, este, esta, esta operación de lo que sería en cada vuelta. En la próxima vuelta, como veis ahí en color azul. Pues lógicamente la parte eh, derecha anterior pasa como parte izquierda. Y la parte izquierda XOR con todo el lío que he hecho con la clave, ¿vale? Eh, pasa como parte derecha y así voy cambiando parte izquierda y parte derecha. Igual como hicimos con el ejemplo de la criptografía clásica, ¿no? Os acordáis, Star Wars, primero María con la clave Stars y luego María con la clave Wars, ¿no? Y entonces voy haciendo bloques, en el caso de la cifra del tipo clásica, de cuatro caracteres y aquí voy a hacer eh, bloques de 32 bits, ¿vale? Para tener, pues eso, 32 bits, 4, 4 por 8, 32, es decir, eh, pues 4 bytes eh, de la parte izquierda y 4 bytes de la parte derecha. Bien. Cosas que tenemos ver a continuación y que son interesantes aquí y lo único que nos llamaría un poco la atención, dejando de lado sí, todo lo que la parte esta de es la clave, porque la parte de generación de clave, cifrado, descifrado y rellenos, se va a ver en la próxima clase de la semana que viene. Fijaros que hay las siguientes operaciones. Primero que nada, ¿cómo selecciono yo la parte izquierda y la parte derecha del setón? Claro, la parte izquierda, 32 bits, y la parte derecha de 32 bits. Ya lo comenté un poco en la diapositiva anterior, pero ahora lo veremos ya con más calma. Luego, cómo hacemos la permutación con expansión en el, para el texto de derecho de 32 bits, pasarlo a 48 bits. Y por último, cómo hacemos esa permutación que está abajo, el color verde, eh, que es sencillamente cambiar los 32 bits de lugar. Como digo, hay también una parte de permutación selectiva que corresponde al tema de la clave, pero el tema de la clave será eh, cosa de la clase siguiente vemos entonces estas tablas que se usan para eh, adecuar texto o resultados de texto. Como veis bloque de texto izquierdo y de texto derecho. aquí tendríamos la primera parte del texto, como veis pues está pues, eh, los, los bloques los bloques puestos ya con esa permutación inicial, verdad como es el bit número 1 estaba aquí. Y ese bit número 1 se ha enviado a la posición 40. El bit número 2 se envió a la 8. El bit número 3 se ha enviado a la 48. En fin, ¿vale? Así de simple. Voy a dividir entonces esas dos partes. ¿Vale? La parte, como veis, de los números pares arriba y la parte de los números impares abajo. Entonces, si os fijáis, en la parte de los números eh, pares será lo que llamaremos eh, la parte izquierda, left, que sería el bit en la posición 58 inicial, ¿vale? el bit luego en la 50, 42, y que terminaría, lógicamente, en el bit de la posición 8, que es ese que está puesto aquí. Y lo mismo sucede con la parte de abajo. La parte de abajo entonces, son solamente nada más que los bits del tipo impar. Vale, pues entonces en los bits del tipo impar, vale, pues tenemos aquí como es el 57, 49, 41 que están puestos aquí, el 1, 59 que son todos estos bits que están aquí abajo. Si os fijáis, pues es bastante sencillo que, eh, y también pues llama la atención, muy simpático que pues, en la parte izquierda estén los pares y la parte derecha estén los impares. Veamos entonces qué permutación se hace al texto en claro para poder adaptar esos 32 bits a que sean 48 bits para hacer luego hacer un XOR con una clave que también será de 48 bits por cada vuelta. Aquí tenemos el ejemplo, las mismas operaciones que se hacen, ¿vale? Y si os fijáis, aquí está el valor inicial. Ya he cambiado los bits, ya no, ya fijaros que ya no uso los bits como pongo aquí, ¿no? 58, tal, tal. Una vez que yo tengo aquí los bits puestos, ¿vale? Entonces ya a este le llamo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, ¿verdad? Aquí donde está el 8 sería el bit 32, porque tengo 32 bits izquierda y 32 bits derecha. Bien, pues esos 32 bits son los que están aquí. Lo que se hace es que esos 32 bits, ¿vale? El bit 32 que estaba aquí se envía de arriba. ¿Vale? Se hace nada más que una pequeña permutación. Con lo cual se tenemos 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero que no quiere decir que sea el bit de la posición 1, 2, 3, ¿vale? Sino que sean los bits anteriormente, cuidado. ¿Vale? Es el bit, pues este de aquí. Este sería el 1. Eh, bueno, eh, al final este va a ser el bit 32, el bit 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Como pone aquí. Bien, pues entonces, fijaros que cómo se hace la permutación con expansión la opción llamada E. Sencillamente hay bits que se repiten, fijaros 32, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, y se va repitiendo el bit 4, 5, el 8, 9, 12, 13, 16, 7, y hay un conjunto de bits repetidos, ¿vale? Y entonces se repiten pues los bits, y al final, pues que es lo que obtengo, lo que obtengo, ¿vale? es que al repetir los bits, tengo aquí pues un conjunto de dos columnas, en cada columna hay 8, 2 por 8, 16 16 bit repetidos, ¿vale? Más 32 que hay aquí son 48. Y como digo, el 4 y el 5 será un 0 en 1. Si por ejemplo aquí este, el 4 y 5 eran 0, 0, aquí también habrá 0, 0. Si, por ejemplo, el número 32 y el 1 eran 1, 0, ¿vale? Aquí habrá 1, 0. Es así de simple, ¿verdad? Y en la tabla de abajo es nada más que también cambiar las cosas de lugar sencillamente si os fijáis aquí tengo 32 bits salida de las cajas s ¿vale? y antes de entregar la salida eh, del criptograma lo que hago es que los 32 bits los voy cambiando de lugar aquí está bien la posición 1 aquí la 2 vale la 3 la 4 también sigue un, un seguimiento pero es un poquito más complicado seguirlo pero aquí están los 32 bits desde el bit número 1 hasta el bit número 32 y aquí marco y serían las operaciones de permutación que hacemos a eh, el texto en claro en el primer caso con expansión para expandirlo a 48 bits, y el otro, una tabla P nada más, nada más que es una tabla de permutation, nada más que permutar las cosas de lugar para, pues, para que los bits vayan, se vayan mezclando más, como sabemos, por el concepto de permutación, ¿no? Que usado también en criptografía clásica. Entonces, una vez que tenemos esto, pues que ya, ya tenemos la opción de entrada aquí a las cajas S. Veamos entonces qué son las cajas S, que es la parte más interesante de este de esta clase, ¿no? Pues entonces tenemos un conjunto de ocho cajas S. En las ocho cajas S lo que habrá serán pues eh, un total, ¿vale? de cajas S, como se indica aquí. Aquí tenemos la caja S1 y la caja S2, en donde, como veis, tenemos un total de 16 columnas, de la columna 0 hasta la columna 15, y tenemos un total de cuatro filas. Fijaros qué va a suceder si yo aquí doy a que se vaya esto rellenando de valores. Fijaros que lo que se ha hecho es que se ha rellenado en cada una de las filas, la fila 0, 1, 2 y 3 de la caja S1 y lo mismo en la fila 0, 1, 2 y 3 de la caja S2 y así hasta las 8 cajas como veremos, de un conjunto de números aleatorios y no repetidos, del 0 al 15. Por ejemplo, en la caja S1, en la fila 0 tenemos aquí el 1, aquí está el 1, luego aquí tengo el 2, marcado con el ratón, aquí tengo el 3, aquí tengo el 4. Aquí tengo el 5, etc. Aquí tengo el 10, aquí tengo el 11, aquí tengo el 12, aquí tengo el 13, el 14 y el 15. Es decir, tendré desde el 0, también, ¿vale? Aquí está el 0. Desde el 0 a 15, lógicamente, tendré un, un total de 16 valores. Dos cosas interesantes. Es que estos números decimales son del 0 al 15. Y el 0 corresponde al hexadecimal 0, al ¿verdad? Y entonces eh, yo lo podría nombrar como 0, 0, 0, 0. ¿Mm? Y el, el 15 corresponde al a hexadecimal F, ¿de acuerdo? Y el hexadecimal F ¿qué creo que es 1, 1, 1, 1, ¿vale? Es el número pues, eh, de 4 unos. ¿Está claro? Bien, pues entonces, pues eh, el 8 el más el 4 más el 2 más el 1, ¿verdad? Entonces me daría un valor igual a 15. Bien, entonces, eh, es obvio que si yo leo en cualquier número que está en nuestras filas, voy a, voy a sacar un número, por ejemplo, de 13 bits. Por ejemplo, si saliera el número 15, sería el 1111, en 4 bits. Si saliera el 0, sería 0000. 0, 0, 0. Si saliera, por ejemplo, el 2, sería 0010. 0, 0. Si saliera, por ejemplo, el 10, sería 1010. 1, 0 los valores que son en extracimal que todo el mundo conocemos. Y si os fijáis entonces en la fila 0, la fila 1, 2, 3, 4, están los números del 0 al 15 totalmente vale puestos de una forma más o menos aleatoria. Digo más o menos aleatoria porque hubo mucho, se habló mucho en su momento de que las cajas S, seguramente la NSA había influido y había puesto una especie de puerta trasera, se habló mucho de eso, al final pues en un estudio que hicieron eh, Shamir y Biham y Shamir, de lo que se conoce como el criptoanálisis diferencial, se demostró que ahí no había ningún tipo de secreto en las cajas S, pero pues mucha gente pues... Eh, Tenía sus reparos inicialmente, sabiendo eh, las operaciones que hace nuevamente la NSA, de que las cajas S tuviesen una especie de truco eh, que fuese relativamente fácil para algunas personas atacarlas eh, y entonces eh, pues se podía llegar a la paranoia. En que tú y yo utilizamos el algoritmo DES, pero las cajas S no las creamos nosotros mismos, ¿vale? Porque no confiamos en las cajas S. Como digo, eso se, escribió, se escribió mucho sobre el tema, eh, pero al final se demostró que no, no había ningún tipo de, de injerencia de la NSA con respecto al tema de las cajas, como si sí lo hubo, como sabéis, en el tema del tamaño del clave y del tamaño del bloque del texto a cifrar. Eso sucederá entonces en la, con, con, la, con la caja S1, S2, S3, ya vamos a ver qué significa la caja S1, cómo, qué significa con respecto a los bits que entran. Sucederá lo mismo con la caja S2, S3, S4, como es aquí. Pues entonces tenemos otros valores que están puestos. Esto, están comprobados, estos valores que no tienen ningún error. Los comprobé ayer uno a uno para que no hubiese ningún error, porque es fácil equivocarse. Eh, aquí tenemos pues las cajas S5 y S6, también lo mismo. Cuatro filas, ¿vale? Eh, y 16 columnas. Y por último, la caja 7 y 8 también con sus valores respectivos, ¿vale? Ninguna caja está repetida, son todos números más o menos con una distribución supuestamente aleatoria. Bien, ¿para qué me sirve entonces tener estas cajas S, que sabemos que en cada celda hay un número que se puede representar por 4 bits? ¿Cómo eh, hago la operación de los 48 bits pasar a los 32 bits? las tenemos aquí en esta, en esta diapositiva que vais a ver que es muy fácil puedo seguirla. tenemos el texto en claro de 48 bits es decir el texto que ya ha sido vale que ya ha sido ampliado vale y entonces fijáis vale eh, pues eh, al después de hacer un XOR con los 48 bits de, la clave de texto en claro me salen 48 bits que lo voy a ir leyendo de 6 en 6 los primeros 6 bits del 1 al 6 entran en la caja S1 los siguientes 6 bits del 7 al 12 en la caja S2 los siguientes bits del 3 al 18 en la caja S3 y así voy haciendo como veis de 66 6, y el último en la caja s8 entran los bits de la posición 43 a la 48 de qué cosa de los bits que han salido del xor verdad del texto en claro 48 bits ampliado la clave 48 bits reducida tengo un xor de 48 bits y esos 48 bits lo voy leyendo de 66 6. como es aquí están puestos de 66 6, cada uno de ellos bien pues entonces voy de esas cajas s1 2 3 4 voy a hacer una operación que vais a ver que es muy sencilla, que de los 6 bits que entran van a salir solamente 4. Y eso va a ser muy sencillo, eh, pero va a tener una gracia en que va a ser muy fácil de esos 6 bits, ¿vale? Pasar a los 4 de cada caja de cada caja s. Como tengo 8 cajas, 4, 8, 32, son los 32 bits que quiero. Pero vamos a ver que no va a ser tan fácil de los 4 bits intentar saber cuáles son los 6 bits de entrada. Esa va a ser la fortaleza que tienen las cajas S. Bien, pues como veis aquí entonces tengo pues 4 bits de salida de cada una de las 8 cajas. Tengo entonces pues 32 bits de salida. Eh, y entonces vamos a tener pues eso, eh, que en cada caja se va a leer un número que era un número, como sabemos, del 0 a 15. Y ahí están los 4 bits, esas 4 flechas que salen de cada una de las cajas. Por ejemplo, si en ese 1 el valor que sale es el número 3, por ejemplo, ¿qué saldrían en las primeras líneas que están aquí? esta primera flecha, aquí sería un 0, aquí un 0, aquí un 1 y un 1. ¿Vale? El 2 más 1, 3. Si aquí en la segunda caja, por ejemplo, sale el número 10, aquí sería un 1, 0, 1, 0. Es decir, el 8 más 2, 10. Si aquí en la caja S3, por ejemplo, sale el 15, saldría pues 1, 1, 1, 1. Si en la caja S4 sale, por ejemplo, el 1, saldría 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si aquí sale el 2, sería 0, 0, 1, 0. Si en S6 sale el 8, sería pues 1, 0, 0, 0. Y así seguiríamos, ¿no? Si en 7, por ejemplo, sale el 7, sería 0, 1, 1, 1. Y si en 8, por ejemplo, sale, pues otra vez sale el 4, sería 0, eh, 1, 0, 0. Si os fijáis, vale, pues, lógicamente el primer bit cuenta 1, el siguiente bit cuenta 2, el tercer bit cuenta 4 pues, y el bit que está más a la izquierda, que estoy aquí marcando, marcaría 8, ¿verdad? En forma, en forma binaria. Entonces es muy sencillo poder eh, pasar esos números que aparecían del 0 al 15 en cada, en cada valor, de, de, en cada celda de las cajas, eh, pasarlo a un número del tipo hexadecimal. Pero, Ahora viene la pregunta. Bien, ya sé que esto es fácil hacerlo, pero ¿cómo obtengo? De acuerdo, que la salida es tal o es cual. Pues vais a ver que es muy sencillo. En cada eje, cada caja S se obtienen 4 bits, salida por 4 bits de entrada. Se trata de una evaluación de tipo no lineal, unidireccional. Va a ser muy sencillo, ¿vale? Eh, pasar de los, de los 6 bits a los 4 bits. Pero por el contrario, va a ser muy, muy complejo eh, de los 4 bits pasar a los 6 bits. Más aún, como tengo 8 cajas S, eh, vamos a ver que, que para cada salida de 4 bits, en cada caja S, va a haber 4 posibilidades distintas de entrada. Como tengo 8 cajas, tengo 4 elevado a 8. ¿Vale? Y como tengo 16 vueltas. ¿Vale? Hasta que sale un bloque cifrado, tengo 4 elevado a 8 elevado a 16. Eso es igual a 2 elevado a 256, que es una barbaridad frente a las 2 elevado a 56 operaciones que tendría que hacer para un ataque por fuerza de ruta a la clave del DES. Bien, lo que no queda por ver ahora es cómo obtengo esos famosos 4 bits de la caja S1, 2, 3, 4. Y veamos una pequeña operación aquí que es muy sencilla. Fijaros. Supongamos que los bits de entrada son 6 bits, ¿verdad? Los bits de entrada van a ser los bits del 7 al 12. Los bits del 1 al 6 entran en la caja 1, ¿verdad? Los bits del 7 al 12 en la caja 2 y así de 6 al 6. Con lo cual, si yo sé que estoy leyendo los bits del 7 al 12, yo sé que esos 6 bits corresponden a la caja S2. Porque los bits del 1 a 6 correspondían a la caja S1. Y supongamos, ahí puede ser cualquier número. Aquí he puesto como es el 1, 0, 1, 1, 0, 0. Pero en los números que entran aquí pueden ser desde to todos ceros: 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta todos unos: 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1 todo, todo. ¿Vale? Todo es válido. Bien. Por lo tanto, yo sé que como los bits que estoy leyendo están, eh, son del 7 al 12, voy a tener que leer en la caja S2. Si los bits fueran. ¿Vale? Del 13 al 18 voy a tener que leer en la caja S3. Si los bits fueran del 1 al 6, voy a tener que leer en la caja S1, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien. Aquí tengo todo puesto a la derecha la caja S2. ¿Vale? Como veis, aquí pone la caja S2. Aquí, aquí pone S2. Y aquí está reflejada la caja S2 con sus 16 columnas y sus 4 filas. Entonces, eh, el valor que me entra, eh, como veis. Yo tengo la siguiente forma de poder seleccionar una celda. Primero que nada voy a leer los dos extremos que están en color rojo. Los dos extremos que están en color rojo pueden darme solamente cuatro soluciones. O son 00, que me marcaría la fila 0, o son o son 01, que marcarían la fila 1, o son 10, como aquí, que marcaría la fila 2, o son 11, que marcaría la fila 3, ¿verdad? Los, que, los bits que están en color rojo. Con lo cual, los bits de los extremos me marcan la fila 0. 1, 2 y 3, en función de que los bits rojos sean 00, 0, 0, 1, 0 o 1, 1. Ya tengo entonces marcada la fila. Yo estoy leyendo en esta fila que está aquí, como veis, ¿vale? la fila 2 que está aquí hacia la derecha, donde está marcando el ratón. Bien, a continuación, ¿qué hago? Leo los 4 bits del centro. Los cuatro bits del centro pueden ser 0, 0, 0, 0, que marcaría la columna 0, o hasta 1, 1. Lógicamente, 15, que marcaría la columna 15. ¿Está claro? ¿Vale? Con lo cual, entonces, leo este número, el 0, 1, 1, 0, que es lo que es ese número 6, ¿vale? Porque tenemos, primer, el primer 0 sería el 1, no, 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 no entra, el segundo 1 sería el 2 y el tercer 1 sería el 4. 4 más 2, 6, estoy leyendo, como es aquí, en la columna 6. ¿Qué voy a hacer a continuación? Sencillamente debo marcar toda la fila 2 con toda la columna 6 y ver qué número me sale. Hago esta operación, como veis aquí pues, eh, voy a eh, hacer la operación entre el 2 y el 6, aquí está pues, marcado, y entonces obtengo un número 13. Lógicamente, el número que voy a obtener es un número que está entre el 0 y el 15. Porque he puesto números entre 0 y 15. El 13 en binario sería el 1, 1, 0. ¿Mm? Pues el 1 es el 8, más otro 1 serían 4, 4 más 8, 12, y más el 1 que está a la derecha serían, 13. Pues, y quien hace mal, como sabéis, es la letra D. Ya tengo entonces, como veis, esos 4 bits de salida. Bien, lo importante aquí es que eh, hay para una entrada, para esta entrada, el 101100, esta entrada que está aquí, que estoy aquí marcando, hay una única salida que es el 13. Pero ahora yo me pregunto, yendo hacia atrás, para la salida 13, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, para la salida 3, ¿de cuántas entradas posibles hay? Hay varias. Ya tenemos una que sería la fila 2 con una 6, ¿verdad? Pero si vemos en la fila 0, ¿dónde tengo el 13? Tengo el 13 aquí en el 11. Os fijáis aquí. Tengo la columna 11 y la fila 0. Aquí está el 13. Sería otra entrada posible. Fila 0, columna 11. ¿Vale? Luego tendría en la fila 1, columna 1. Fijaros, fila 1, columna 1. Tengo el 13. Aquí está columna 1. ¿vale? Aquí está el 13, fila 1. Y luego en la fila 3... Columna cero, fila 3, columna 0, tengo el 13. es decir, tengo cuatro entradas distintas. La próxima diapositiva voy a mostrar pues en las filas y columnas, cuál sería eh, los seis bits de entrada, es muy sencillo. Los bits de los extremos marcan la, la fila y los cuatro bits centrales marcan la columna, va a ser tremendamente elemental, pero si os fijáis, tengo cuatro entradas posibles para una única solución, sería 13. Cuántas cajas ese tengo ocho. Con lo cual tengo 4 elevado a 8, o si queréis, 2 elevado a 16, ¿vale? ¿Y cuántas vueltas hace el algoritmo después por cada bloque de texto en claro? 16 vueltas. Con lo cual tengo 2 elevado a 16 y esto elevado a 16 me queda 2 elevado a eh, Pues 256, que es un número estratosférico, comparado con 2 elevado a 56. Y aquí está la fortaleza de las cajas S, como digo, aunque se especuló mucho eh, durante algunos años en que había una posible intervención de la NSA en el diseño de las cajas S. Al final se demostró, lo demostraron, como digo, Bihan y Shamir cuando hicieron un, un trabajo eh, de demostrar que lo que era el análisis diferencial, es decir, que se podía atacar al algoritmo DES u otros algoritmos eh, de bloque eh, sin necesidad ¿vale? de hacer un ataque por fuerza ruta de, de 2 elevado a 56 eh, intentos, que en media debería, pues, supuestamente, si tenemos suerte, eh, fructificar en 2 elevado a 55, ¿no? la mitad. Eh, se demuestra con este trabajo de Bijan y Shamir que pues, eh, con 2 elevado a 40 intentos se podría romper eh, eh, el, el algoritmo DES que bajar de 56 a 40 es bajar pues muchísimo ¿no? cada vez que quito divide por 2, pero pues eh, era un ataque muy del tipo del tipo académico muy del tipo papel y lápiz del tipo pizarra eh, porque para que ese ataque funcionase debería yo contar con 2 elevado a 40 textos en claro y sus 2 elevado a 40 criptogramas y eso ya sabéis que es un número totalmente estratosférico. Pero por lo menos en la, en la teoría sí se demostraba que eso podía ser atacable y eso hizo que los siguientes algoritmos, después del algoritmo DES, los algoritmos nuevos que no han ido apareciendo, más aún todos los algoritmos actuales, no después de, de, del, del concurso este de RAES, eh, pues, eh, pues todos los algoritmos eh, pues ya tienen pues, eh, un diseño en que pues, eh, este ataque conocido como criptoanálisis diferencial ya no es factible. Bien, sabemos que las cajas son funciones del tipo no lineales, donde será muy fácil pasar de los 48 bits a los 32, pero de forma inversa, para intentar saber cuál es la clave de los 32 de salida, eh, derivar o intentar buscar cuál es la clave de 48 bits, lo tenemos computacionalmente muy difícil, haciendo un recorrido inverso. ¿Por qué motivo? Por lo que vimos en la, la diapositiva anterior. Porque por cada salida de una caja S van a existir cuatro entradas posibles. En el ejemplo anterior os acordáis que la salida era de 13, ¿verdad? Y aquí tenemos las filas y columnas. Si la fila, ¿vale? para la salida 13, como es aquí 13, 13, 13, que en, en binario es 1101, ¿verdad? Para esta salida de estos 4 bits 1, 1 0, 1, yo tengo estas cuatro entradas. Fila 0, columna 11. Es decir, fila 0 en color rojo 0 y 0. Y aquí en color azul, el 11. El 8, ¿de acuerdo? Más el 2, 11. Más el 1, 11. Fila 1, columna 1. Lo tengo muy fácil. El rojo sería 0, 1. Y en azul sería 0, 0, 0. 1. Fila 2, columna 6. Entonces sería pues, lo que vimos en el ejercicio, ¿no? La fila dos sería un 1 y 0 en color rojo, y en azul sería 0, 1, 1, 0, que sería el 4 más el 2. O por último, fila 3, columna 0. Fila 3, columna 0, sería que los dos bits de los extremos marcan 1, 1, que es el 3, y los cuatro bits centrales tienen que marcar 0, lógicamente, para que me dé la columna 0. Si os fijáis, entonces, al final, ¿qué va a suceder? Lo que comentamos antes, que intentar romper... Las cajas S me significarían un, un entorno a 2 elevado a 256 cálculos, en tanto que romper la clave DES por fuerza bruta directamente eh, me requeriría tan solo 2 elevado a 56. Ese tan solo en los años 70 era muy difícil, ¿no? Pero ya sabéis que hoy en día romper 2 elevado a 56 es bastante, bastante sencillo. Y ya si hablamos de ataques distribuidos por fuerza bruta en Internet, como veremos en la próxima clase, cuando hablemos del algoritmo 3DES y del DESCHALLENGE, challenge pues entonces es una cosa muy muy sencilla hacerlo hoy en día, pero no así 2 elevado a 256. Sabemos que incluso hoy en día 2 elevado a 80 ya es más o menos complejo y 2 elevado a 128 es totalmente impracticable. Bien, para poder hacer una ampliación de lo que hemos visto en esta primera clase del DES, serán dos clases del algoritmo DES, luego pues, eh, una clase del triple DES eh, y de, de, de las operaciones que da, se hacen con triple DES, y luego una clase de, de tipos de ataques a los algoritmos eh, simétricos, tanto de forma local como de forma distribuida en red, eh, pero lo veremos, como digo, en otras clases que verán más adelante. Aquí tenéis el lápiz del número 28. Cómo funcionan los algoritmos DES y Triple DES. Aquí hemos visto una pequeña parte del algoritmo DES, asociado básicamente con la parte del texto en claro. La clase siguiente hablaremos de lo que son las funciones de las claves, cómo si se generan las claves y las subclaves en cifrado y en descifrado. Hablaremos de claves débiles, semidébiles, etcétera. ¿Por qué no se pueden usar claves todos ceros en el DES o claves todos unos en el DES? Y si, sí, por ejemplo, en el algoritmo AES, eh, y haremos operaciones de cifrado, de cifrado, viendo también cómo son los rellenos en el algoritmo DES. Eh, y como veis, pues el tema del tipo DES se va a dejar para una próxima clase, donde además veremos los ataques del tipo DES Challenge. Bien, antes de terminar esta clase, pues como siempre, si te ha gustado la clase, has aprendido algo nuevo con el algoritmo DES, aunque en realidad hoy en día... Eh, poco más se puede hacer el algoritmo DES que no esté puesto en distintos sitios. Luego os entregaré en la biografía una página que he encontrado muy interesante, donde hace un seguimiento paso a paso, más o menos del tipo visual del DES, no tantas palabras y sí más números. Es bastante interesante. Eh, y si te han eh, resultado interesante lo que hemos visto de esta primera parte del algoritmo DES... Pues eh, al ser esto un proyecto sin fines ni ánimo de lucro, por favor, pues sí, me gustaría que pusieras un me gusta en, en, en YouTube. O bien, si tienes cualquier tipo de pregunta, pues me la hagas llegar a través del canal de YouTube y yo eh, intentaré contestarla en menos de 24 horas si fuera posible. Vayamos entonces a las conclusiones de la lección 8.2. El Agoriboles fue el estándar de cifra simétrica prácticamente en 25 años, un poco menos, del año 1976 hasta el año 1999, cuando sucumbe porque pues aparece eh, un tipo de ataque distribuido en Internet, eh, eh, liderado por la RSA, no confundir con la NSA, la RSA de Rivest, Shamit y Alleman, eh, y entonces lo rompe pues, después de cuatro intentos y un par de años de ataques distribuidos en Internet y con una super máquina llamada Death Cracker, lo rompe en... Medio menos de 24 horas y lógicamente eh, romper un algoritmo cifrado no digo menos de 24 horas era un valor más o menos del tipo de tipo pues eh, a, a lo que se quería llegar no de tipo simbólico yo quiero romperlo menos de un día pero igual si un algoritmo lo rompes en menos de 40 50 años hoy en día pues es es basura hay que hablar de algoritmos que resistan varios cientos de miles de miles de millones de años porque pues el algoritmo no vale que me funcione durante 3 4 5 años un algoritmo estándar debería valer pues el 15, 20, 30 años, como, como fue el algoritmo DES, 25 años, o como supuestamente va a ser el algoritmo AES, 40 años, ¿no? Es lo que se presupone que va a ser la vigencia del algoritmo AES. Eh, AES tiene una ventaja, que tiene una clave del tipo variable y voy a ir subiendo el tamaño de clave, como ya he comentado en alguna clase anterior. Pero pues esto, esto sucumbió y se rompió en 1999 eh, en menos de 24 horas, ¿no? Hay una, es una variante, como sabéis, del algoritmo DES de un algoritmo anterior llamado Lucifer. También hecho por el mismo grupo de investigación de IBM, liderado por Host pero que tenía un bloque de entrada de texto en claro de 128 bits y, y una clave real de 128 bits. Lo que sucede es que eh, el algoritmo Lucifer se usaba a principios de los años 70 en un entorno militar, en el Reino Unido, eh, y el algoritmo DES eh, se usa a partir del año 1976 en un entorno del tipo civil. La NSA, pues vimos que ahí jugó un papel muy importante porque bajó el tamaño de bloque de 128-64 bits. Eso, pues no sería en ningún caso criticable. Eh, pero sí, lo que llamó mucho la atención es que luego la clave de 128 bits lo bajase a un valor real, no de 64 bits, sino un valor real de 56 bits, por forzar a que se usase eh, la introducción de una clave con un formato eh, de bytes que tuviesen bit de paridad. Sabemos que el código hexadecimal. Eh, pues no tiene bit de paridad, el código hace antiguo, sí, ¿vale? Eh, pero se podía haber perfectamente eh, forzado a que se trabajase en código hexadecimal, porque el código hexadecimal, pues eh, son 10 años antes que la invención del algoritmo DES. Y con código hexadecimal sí habríamos tenido 64 bits, con lo cual, pues posiblemente el algoritmo DES no hubiese muerto en el año 1999, nueve. Igual hubiese aguantado tres o cuatro años más, tampoco, tampoco mucho más, ¿no? Pero por lo menos quizás hubiese aguantado pues, hasta el año pues, 2000 y algo, ¿vale? 2002, 2003, 2004, pues eh, había que hacer ahí uno, unos estudios estadísticos de la ley de Moore, ¿no? De lo que va avanzando la capacidad de cómputo para ver pues, eh, qué, cuánto me faltaba, cuál era el delta de tiempo que me faltaba eh, en atacar una clave de 2 elevado a 56 a una clave ya de 2 elevado a, 50, a 64, ¿no? que es 8 bit más, pero sabéis que por cada bit se duplica el tiempo, o ¿no? se duplica el tamaño de la clave. El tiempo ya sería cosa de verlo porque también los computadores tienen mayor velocidad a medida que va avanzando el tiempo. Usa una red de Feistel, muy importante en los algoritmos de esas épocas. Hoy en día los algoritmos modernos prácticamente ninguno usa una red de Feistel, es bastante poco probable, pero antiguamente sí se usaba esa red de Feistel, que como sabéis iba mezclando la clave o una subclave de una vuelta con una parte del texto en claro eh, y luego pues eh, se hacía un XOR con la parte no que no se había tocado del texto en claro y en la siguiente vuelta se cambiaba la parte izquierda por la derecha, ¿no? Con lo cual pues al final a partir de la segunda vuelta ya sí eh, el texto en claro la parte derecha la parte izquierda ya se había mezclado con la clave. Hacemos un conjunto de vueltas del tipo par, ¿vale? Para que se mezcle tanto la parte derecha como la parte izquierda y las modificaciones siguientes eh, de forma absolutamente pues, simétrica, ¿no? Eh, que no haya, por así decirlo, una parte derecha o una parte izquierda más favorecida que otra eh, y entonces pues eh, eso permite hacer que el algoritmo con un conjunto de vueltas ya sea un algoritmo que sea muy difícil de atacar. Pero aquí el problema es que, como sabéis, la clave era tremendamente pequeña y eso al final tenía una fecha de cada Reducida. Utiliza operaciones de permutación y de, de sustitución, es decir, son los típicos eh, algoritmos de producto. Eh, el tema de la permutación hace permutación de 1 a 1, sencillamente cambiando los bits de lugar, hace luego permutación de 1 a n, eh, de forma de, o, o de, n, pues, eh, de n a m, entonces eh, lo que hace, eh, o mejor dicho, hace permutación de n a n, n bits, ¿de acuerdo?, los convierte a otros n bits, los cambia de lugar, luego hace permutaciones de, 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 de tipo n a m, de forma tal de que esos n bits los convierte a m, siendo m un número mayor, eh, o bien hace una permutación en que esos n bits, por ejemplo en la clave, los convierte a otro valor de, de x bits y esos x bits son una cantidad de, de bits menor. Eso se llaman pues, eh, operaciones de permutación con expansión o operaciones de permutación con compresión o, o selección. ¿no? Eh, selecciona un conjunto de bits de esa... Permutación que ha hecho inicialmente, esto para qué lo hace sencillamente para adaptar el tamaño del bloque de Teton Claro con el tamaño de la clave en cada una de las vueltas, para que pues yo pueda mezclarla, la mezclo lógicamente con un XOR y ese XOR luego me dé un valor que sean 48 bits, que son los que entran en las cajas S. ¿Vale? 6 por 8, 48 de esos 6 bits que entran en cada caja S eh, pues salen 4 bits tengo 4 por 8, 32 y va a ser una operación del tipo lineal de arriba hacia abajo de 48, 32 pero va a ser el tipo no lineal de los eh, 4 bits de cada caja S a los 6 bits de entrada eh, porque hemos visto que pues, eh, aparece eh, pues, eh, 4 posiciones 4 entradas posibles para cada caja S elevado a 8 porque tengo 8 cajas S y elevado a 16 porque tengo 16 vueltas, al final me queda como o sea, es un número estratosférico de intentar hacer un ataque por fuerza bruta a las cajas S. Bien, veamos una lectura extra recomendada. Eh, aquí lo que os decía, pues tenéis el, el de DES Algorithm Illustrated, esta pues, eh, página de in Grave, está bastante bien, es muy didáctica, muy interesante. Eh, lo que pone ahí, año 2006, no sé si la ha hecho en el año 2006, posiblemente sí, estuve buscando la fecha en que aparecía, eh, pero como digo, os lo recomiendo, por sea que no le ha quedado claro cómo trabaja el algoritmo DES o tiene que hacer algún estudio sobre el DES, vais a ver que está bastante claro. ¿no? Eh, tenéis el guión de la piedra formativa 2028 que ya os mostré. Eh, cómo funcionan los algoritmos DES y triple del proyecto TOP, eh, en este caso del 2015. Y por último también os pongo eh, el proyecto Celecrypt, el primer documento 00, que son códigos y tablas de uso frecuente en criptografía, donde aparecen pues, eh, operaciones con el algoritmo AES aparece la tabla ACI de bajo ¿no? ACI de 128 caracteres luego el ACI extendido, conocido como Latin 1, aparece también la, 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 el, código, el código correspondiente al base de 64 eh, el código de SACIMAR, que es muy sencillito y en fin, aparece un conjunto de, de códigos y tablas bastante interesantes de uso frecuente en criptografía y ahí podéis eh, ver pues eh, el concepto de lo que era el ASCII no extendido y el ACI pues eh, actual que se conoce como ASCII extendido o latín y hay como sabéis pues muchos otros códigos de eh, caracteres, ¿verdad? Bien, pues con eso vamos a ir terminando, yo ya voy a ir dejando por, por terminada la clase la clase de hoy, voy a subir pues eh, un poco el volumen para irnos a la siguiente a la siguiente diapositiva me despido por la clase de hoy, espero que os haya, os haya gustado esta primera clase del algoritmo DES, como veis es un algoritmo muy muy sencillo, un algoritmo que no tiene absolutamente nada de matemática las matemáticas son cero eh, la única matemática que aparece es una operación del tipo XOR, evidentemente las permutaciones que como veis parecían como muy caprichosas ¿no? Eh, no son caprichosas porque así lo hayan querido los investigadores de IBM ahí hay conceptos bastante interesantes de difusión vale de confusión sabéis no los conceptos que hablábamos de difusión y confusión eh, todas las operaciones de permutación y sustitución están todas muy bien pensadas eh, para que pues eh, se mezclen de una forma bastante coherente y bastante eh, pues eh, aleatoria por así decirlo lo viste la clave con los bits de texto en claro y no, ha, no no se puede hacer un tipo de seguimiento el único problema que tenía el algoritmo de es que la clave era muy pequeña y entonces se podía hacer un ataque por fuerza ruta en un tiempo tan 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 pequeño de acuerdo bien pues con eso vamos a ir eh, terminando la clase la clase de hoy voy aquí subir eh, la música subo un poquitín la música un poquitín más baja luego la subo tenéis otras videoclases clases del proyecto class for Crip en, en, en youtube eh, podéis pues también suscribiros a, a mi canal que va a ser que estás lo mejor si estáis interesados a recibir más o menos una clase por semana y también hacer información en mi canal Twitter yo pues eh, ahora me despido hasta ahora encantado muchas gracias encantado para estar ahí encantado de hablarte quito la webcam para no estar preocupado de ella y ya nos vamos a las licencias y lo que continúa de la clase con respecto a licencia de créditos, estas videoclases y la documentación utilizada sabéis que se encuentran bajo licencia Creative Commons, con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Son conceptos que todo el mundo conocemos, que es lo que significan, eh, y solamente pues os digo que cuando haya un tiempo y podamos podamos volver a la universidad, que me parece que va a ser en el mes de septiembre, eh, pues eh, lo que voy a hacer eh, adelante será pues eh, ir eh, actualizando todas las presentaciones en, en, en PowerPoint que tenemos de estas clases de estas ya 24 clases eh, pasarlas a PDF y pasarlas a un libro para que vosotros tengáis las lecciones pues eh, una a una en un libro que podáis seguir tanto con las clases eh, como con la documentación bien digo la documentación y las clases grabadas en YouTube eh, pues tienen ese tipo de licencia Creative Commons que acabo de comentar y con eso pues eh, aquí estamos en CC.com eh, y con eso ya doy por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte de la clase del algoritmo DES. Hablaremos de las claves y de las operaciones de cifrado y descifrado y también de los rellenos que tienen el algoritmo DES y qué claves son válidas y qué claves no son válidas en el algoritmo DES. Nada más, muchas gracias por estar allí. Nos vemos en los próximos días y hasta pronto. Cientos saludos y adiós.